cuento de esta noche se llama El muchacho que predecía los terremotos y es de Margaret St. Clair. Wellman, un gran productor de televisión, estaba hablando en ese momento con Red, un universitario. Y dijo Wellman: mira, Red, hace muchos años que vos y yo somos amigos. Yo no te voy a mentir. Este chico, Herbert, es lo más importante que ha ocurrido en televisión desde el invento de la célula de selenio. El primer programa que no tuvo ni propaganda, ni anuncios, ni nada. 1400 cartas llegaron. Hace un año y medio el chico está en la tele. ¿Sabes cuántas cartas llegan por día? Dos camiones con acoplado por día, llenos de cartas. Con eso te lo digo todo. Son 12 minutos nada más. El chico siempre empieza igual, empieza hablando de los libros que ha leído, de qué cosas está haciendo en el colegio, pero siempre hace predicciones. En el año y medio que lleva en la tele hizo 108 predicciones y fueron acertadas todas. Todas. Pues tal vez no creas, acá muchos no creían y te confieso yo tampoco al principio. Te digo, si en este momento el pibe anunciase el fin del mundo para mañana, la gente le creería. Los anuncios que él hace son para las próximas 24 o a lo sumo 48 horas. Dice Herbert que más allá de ese tiempo, de ese plazo, no ve nada. Tal que es insoportable su padre. Ah, no. Es el que recauda toda la platita. Vení, vamos al estudio. Ahora vamos a ir a empezar el programa. Bueno, Red y Wellman se acercaron, empezaron a mirar. El chico ya estaba hablando. Parecía muy buen pibe, muy buen chico. He leído un libro sobre astronomía del profesor Boyle. Es muy interesante. Papá me ha dicho que si me porto bien y saco buenas notas en el colegio, para fin de año me va a comprar un pequeño telescopio. Después yo les voy a decir lo que veo a través de él. Mañana, a las 12 del mediodía, hora del oeste, va a haber un terremoto de mediana intensidad en California. Pero no se asuste. Va a haber daños materiales, pero no víctimas. No va a haber víctimas. Así que no se asuste. Y eso es todo por ahora. Buenas noches. Hasta el próximo programa. Herbert parecía un chico normal, común, buen pibe, pero con este don extraordinario. Luego de la grabación, Red conoció a Herbert y a su insoportable padre. Red estaba realmente muy impresionado por lo que había visto. Le picaba la curiosidad. Y ante una pregunta que le hizo Red, el universitario, el chico le dijo: Mr. Red, yo no tengo la menor idea de cómo me vienen estas cosas. Tampoco sé por qué a veces no veo cosas. A veces veo, a veces no. Y nunca puedo ver más allá de 48 horas. Y nunca puedo ver si previamente no he estudiado algo sobre el asunto. Puedo prever un terremoto porque todo el mundo sabe que es un terremoto. Es así. Mientras más estudio, más pronósticos puedo hacer. Por eso es que leo tantos libros. Mr. Red. Bueno. Se fue Red. El chico tenía un programa de dos veces por semana. Pasaron algunos días. Llegó el momento de la nueva grabación y Red no quería perdérsela.
Cuando Red llegó al estudio, vio que había un pandemonium. El chico se negaba a grabar. El padre estaba desesperado, Wellman también. Red, por favor, habla con el pibe, a ver si vos lo podés convencer. Ya no sabemos qué decirle, se niega. ¿Puedo hablar con vos, Herbert? Sí, Mr. Red, pero no trate de convencerme usted también porque no voy a grabar y no puedo explicar por qué. Está bien, Herbert, pero ten en cuenta una cosa. Si no salís al aire, mucha gente se va a asustar. Va a pensar que si no haces el programa es porque está por pasar algo horrible. Bueno, está bien. Voy a grabar. Voy a hacer lo mejor que pueda. Cuando el chico empezó a grabar, era un poco diferente. Decía cosas que no se entendían bien. Aparentemente era todo igual, pero no se entendía. Hasta que por fin dijo esto. Mañana no va a ser un día como los demás. Mañana todo va a ser mejor para la raza humana. Mañana comienza un nuevo milenio. Ustedes saben que hemos tenido muchas guerras. Hemos tenido hambruna, mucha gente que moría de hambre aquí, cuando que acá había alimento suficiente. Saben también que hay gente que muere de enfermedad para la cual ya existe remedio. Bueno, a partir de mañana ya eso no volverá a ocurrir. No habrá más guerras ni hambrunas. El planeta Tierra será un vergel. Ya no existirá la injusticia. A partir de mañana empieza una nueva y mejor era para todos. La gente morirá de vieja. Todo será hermoso. Y eso es todo por ahora. Buenas noches. Hasta el próximo programa. Luego de la grabación, como es lógico, se produjo un revuelo en la población. Toda la gente salió a la calle. El mismo estudio se vio cercado prácticamente por la multitud de gente que quería saber más. Y le dijo Red al padre, escuche, ni se le ocurre ir con su hijo al lugar donde viven, porque va a estar lleno de gente, no los van a dejar ni llegar a casa. Por esta noche, hágame caso, vamos los tres a un hotel. Alquilo una suite, lo que usted quiera. Sí, tiene razón, ¿viste? Red, dijo Pinar. Los tres se fueron por atrás, subieron a un taxi. Se fueron, ya estaban en la suite. El chico parecía muy apagado. El padre estaba exultante y sencillamente se fue a tomar unos tragos a la ciudad. Y se quedaron solos, Red, que era mucho más inteligente que el viejo, y el pibe. Herbert. Sí, Mr. Red. Tenía entendido que vos no podés hacer predicciones más allá de las 48 horas. Y así es, Mr. Red. Entonces, ¿cómo puede ser que hayas pronosticado todo lo que pronosticaste? ¿De veras quieres saberlo? No, no quiero saberlo, pero sí quiero saberlo. No me puede usted reprochar, Mr. Red, que les haya mentido. No me hubiese enterado, de no ser porque leí el libro de astronomía del profesor Boyle. A partir de mañana todo va a ser distinto. Porque el sol estallará. Tal vez sea mejor así. El muchacho que predecía los terremotos, Margaret St. Clair.